Cambiamos de tema y hablamos un poquito más de concientizarnos sobre lo que es cuidar el planeta y lo que tiene que ver con los cambios climáticos que tanto nos vienen afectando últimamente. Hace un ratito hablábamos de la sequía, hablábamos del calor extremo. Ahora tenemos que hablar de esto, de la contaminación ambiental. La humanidad está pisando un terreno peligroso. Solo una reducción rápida en el uso de combustibles fósiles y una mayor eficiencia en reducciones profundas de emisiones de gas de efecto invernadero en todos los sectores podría llegar a evitar lo peor del cambio climático, según este nuevo informe que fue publicado en los Estados Unidos. Bueno, un nuevo informe debería servir como una guía de supervivencia para la humanidad, según el secretario general también de las Naciones Unidas, quien recomendó un enfoque de todo en todas partes y al mismo tiempo para la acción climática. Junto con las medidas para reducir la cantidad de carbono que se emite en la atmósfera, es probable que este enfoque deba incluir otra acción que los científicos consideran, aunque de manera frustrante, cada vez más necesaria, en este caso la eliminación del dióxido de carbono. El término se refiere a una variedad de mecanismos y tecnologías que sacarían el CO2 del aire y lo atraparían para que no contribuya al efecto invernadero que está calentando nuestro planeta. La idea, obviamente, es revertir activamente las emisiones que los humanos han bombeado a la atmósfera. Pero claro, todo esto lleva un tiempo y a veces es tarde.